Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más, porque todo necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Tu fidelidad
Seguramente ahí al lado suyo hay alguien que lo ama a usted, a pesar de cómo es usted. Qué bueno que Dios pone en nuestras vidas personas que nos aman. Como una gran familia de la fe, le quiero pedir que se tome de la mano de la persona que está ahí a su lado. Levante esa mano al cielo, por favor, y diga conmigo en voz alta: Señor, gracias por haber puesto a mi hermano o a mi hermana en mi vida. Lo bendigo con toda bendición natural y espiritual aquí en la tierra y en lugares celestes. Ahora, antes de continuar cantando, solo voltee con esa persona y dígale así: qué bueno que Dios te puso en mi vida. Dígale así. Dios ha sido. Nuevecita, pero muy sencilla. Me gustaría que la canten conmigo. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Me vengo a postrar. Hoy necesito adorarte. Hoy necesito adorarte. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia. Thank you.
Levanta una mano al cielo y dile: que tu presencia Ese aplauso es para Jesús, tendría que ser mejor que eso. Thank you.
¿Cuántos le aman? Levante una mano al cielo y súbale el volumen de su cántico. Dígale fuerte. Manténgase en este espíritu de adoración. Cierre un segundo sus ojos sin mirar a su alrededor. Que nada más escuchen sus voces. Te anhelo, te necesito, te amo. Una vez más, te anhelo, te necesito, te necesito, te amo más a mi Señor.
Te amamos, Jesús. Si tú amas a Jesús esta noche, dile conmigo en voz audible: Jesús, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Te adoro, Jesús. La Biblia dice que este sonido de adoración sube como ofrenda de olor grato delante de Él. Él en este momento voltea con los ángeles del cielo y dice: ¿qué es eso que escucho? Y los ángeles les dicen: es el sonido de tu pueblo en Valledupar. ¡Ay, qué emocionante! Póngase a pensar un momento. Póngase a pensar un momento. Normalmente en estos días en Valledupar se escucha otro sonido. Pero esta noche usted y yo, en los últimos tres días y con esta cuarta noche, hemos hecho escuchar en los ambientes celestiales. No se oye. Déjese escuchar en los ambientes celestiales. Déjese oír. La Biblia dice que el único sonido que confunde a Satanás es la alabanza de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa, poderosa, inmarcesible de Jesús. Ay, 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 ay. Esto les quiero asegurar: esta noche el diablo anda confundido. Porque se mezcló en la alabanza de él un sonido puro de almas limpias en la sangre de Jesús. No sé si alguien me está escuchando esta noche. Diga conmigo esta palabra: Hace 6 meses se me fue mi mamá a la gloria. Luchó una batalla valiente contra el cáncer y creyó por su sanidad hasta el último segundo. Pero mi mamá entendía algo. En ese instante que el Señor la recogió y se la llevó a su presencia, quedó perfectamente sana.
y saludable. En estos últimos meses he estado nostálgico pensando en mi mamá, porque fue por ella que empecé a tocar el piano y a cantar. A los 5 años me dijo mi mamá: párese ahí y cante. Y mi mamá no era una mujer a desobedecer, porque se sabía todos los versículos en la Biblia que hablan de la vara de la corrección, y lo sabía usar. En mi casa, si usted quería comer, tenía que tocar el piano. Y como ustedes se pueden dar cuenta, me gusta comer. Por eso toco tan bien el piano. Así es. Y entonces, usted me ha de disculpar un segundito. Me pongo en versión nostálgico. Y recuerdo uno de los himnos que le gustaba a mi mamá mucho. Y lo voy a tocar yo, porque Sergio toca increíble, pero yo también toco bien. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras, y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Ahora, para todos los que se están preguntando, ¿de quién es esta alabanza? ¿Será de Miel San Marcos? No. Mucho antes que naciera Miel San Marcos, mucho antes que naciera Evan Kraft, mucho antes que naciera Marcos Witt. Y Marcos Witt ya está grandecito. Yo tengo 50 años. Este himno lo cantaban nuestros bisabuelos, señoras y señores. Si Cristo es mi consuelo, mi ayuda siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también. Colombia, de Valledupar, de tu vida y de tu familia, hasta de la suegra, él va a cuidar. Uf,
Dios bendiga a todas las suegras, hermanas. Cuidará usted necesita entender, mi mamá era una generala, nos dejó todas las instrucciones de su funeral. Fulano va a cantar, Marcos va a cantar esta, Sutano va a cantar aquella, alguien va a leer este versículo. Todavía ya estaba en el cielo y nos seguía dando órdenes esa señora. Este era su himno favorito de toda la vida. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Está junto, si es tan amable. Voy a pedir que todo el mundo se ponga de pie. Quiero invitar a este estrado a un caballero que conocí hace varios años atrás, antes que él fuera alcalde de la ciudad. Y lo conocí como mi hermano en la fe. Y esta noche yo lo he invitado a que él pase con su esposa, porque vamos a orar por las familias de Valledupar, por la paz de su ciudad, por la prosperidad de su ciudad. Aparte de ser nuestro alcalde, es nuestro hermano en Cristo.
Levante sus manos al cielo unidos. Bendito Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, Jesús, presentando nuestras vidas, nuestras familias, presentando. Hoy es un día especial. En esta cuarta noche de fiesta celestial, declaramos que comienza a escribirse un nuevo capítulo de oro, lleno de bendición para esta tierra, lleno de bendición para nuestras familias, lleno de bendición para Valledupar. A partir de hoy, Valledupar será diferente. Declaramos proféticamente en el nombre de Jesús que la gloria postrera de Valledupar será mayor que la primera, aunque nuestro primer estado haya sido muy pequeño. Nuestro postrer estado será muy grande. Diga conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. De pronto usted tenga un familiar que está allá en la otra fiesta, póngalo ahí en su corazón y dígale: Señor, presento a mi familia delante de ti. Tu mujer que tienes a tu hijo, tu esposa que de pronto está tu esposo allá, no sé qué familiar, pero tú dices: hasta hoy. En el nombre de Jesús reclamamos nuestras familias para Cristo. Reclamamos a Valledupar para Cristo. Y nos unimos con Marcos Witt, con todo su grupo, en un mismo sentir. Y declaramos que Valledupar le pertenece al Rey de Reyes. Nuestra familia le pertenece al Señor de Señores, a Jesucristo. Usted grita más que yo. Alguien me contó que usted canta. Ah, sí. ¿Se sabe este himno? Sí. ¿Le soplo la letra? Sóplela. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es también, para que pueda usted poner en su currículum que cantamos juntos, usted y Marcos Witt. ¡Cuán grande es él! Aplauso a nuestros hermanos. Here.
Y Dios los bendiga entonces acá. Pasen buenas noches. Yes.
Buenas noches. Valledupar. Hace mucho tiempo atrás, Jesucristo leyó. Perdón, Jesucristo dijo, voy a leer. Jesucristo dijo las siguientes palabras: así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El Señor nos ha llamado a usted y a mí a brillar su luz en todo el mundo, en nuestras familias, con nuestros vecinos, hasta con la suegra. Hay que brillar la luz de Jesucristo. Hace muchos años escuché la voz del Espíritu Santo que me cantó una melodía muy bella. Espérenme tantito. Salud. Y escuché cuando me cantó así: enciende. Jesús, que brille en Valledupar. Hey, su rima no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal. A ver, espérame tantito. Yo acá estoy desgarrándome la garganta, cantando, y veo a varios de ustedes hasta con los brazos cruzados. ¡Ay, qué bonito canta el hermano! No, Señor, me va a ayudar a cantar. Los que están aquí al frente, pónganse de pie y alábenos, si no los voy a mandar a la parte de atrás. A ver, todo mundo, veo que muchos ya encontraron su lucecita. Si tiene uno de esos teléfonos que les llaman teléfonos inteligentes, o aunque si su teléfono sea burro, saque algo que hacer luz. Eso, listo, todo el mundo, vean nomás qué bonito se ve. Ahora voltee con el que está junto y dígale así: enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en tu vida, no la puedes esconder. Enciende.
manos al cielo y diga conmigo en voz alta: Señor, llena mi vida de tu luz para que a través de mí sea llena la tierra de tu gloria. Amén. Ahora la pregunta es, ¿alguien aquí